Hola a todos. Много съм среќен што ќе бидам дел од овој клуб со голема традиција и многу сум среќен што ќе работам повторно со, значи, Писо после 5 години кога бевме заедно во Вардар. Многу ми се допаѓа градот. Луѓето сите одма лесно ме прифатија. Играв заедно и со Диме и со Хозе Толедо и се надевам дека ќе имаме добра сезона и дека ќе имаме подобри резултати од претходната сезона. Ајде. Bueno. Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí. Es que es un equipo con una grande tradición y además estoy mucho más feliz a trabajar con David después de 5 años que hemos trabajado en Vardar. Me gusta la ciudad y la gente que la conocí aquí me aceptaron muy bien y es así. ¿Más? ¿No es tu para Martín? ¿Sabe de Asobal y del equipo, aunque lleve 10 días por ellos? Asobal es Asobal y... Asobal Pratamot Mal. Секогаш, пошто гледав и, значи, футбол и све такви работи, ја сакам Шпанија и знам дека има многу добри екипи, дека се игра добар ракомет. Сме имале многу тренери во, значи, Македонија што се шпанци, кои знам како работат и затоа ја одбрав оваа средина, дека мислам дека е најдобра за мене. Dice que él ve balonmano español mucho más antes que este año y dice que le gusta sistema española y porque ha trabajado con David y además estuvo y Raúl y Roberto y en Vardar y en selección y le gusta sistema española y por esto también y David Davis y por esto ha elegido este equipo porque piensa que es un paso que va a crecer bastante como jugador. ¿Más cuestiones? ¿Qué le dijo David Pisonero para convencerle? Eso tiene como David Zadate uvedito de esto. Дојди, знам дека ќе напредуваш многу тука и имам доверба во тебе и тоа е тоа, само така. Кликнав толку. Nada, ha dicho que solo ven aquí, lo sé que es un paso bien para ti, para crecer como jugador y no faltaba más. ¿Cuál es su tipo de juego? ¿Cuál es tvoj tip na igra? Moj tip na igra еден на еден и игра со пикер. Организација на игра. Uno contra uno, jugar con pivote, organizar de juego. ¿Y qué puede aportar desde el punto de vista personal? ¿Qué puede ofrecer? Y što možeš da ponudiš? ¿Como personal o para equipo? Las dos cosas. ¿Y qué condiciones y za club? Pa se nadevam deka sum dobar motivator, deka ke ja nosam dobro ekipata i to je to. Es que piensa que es primero es un buen que da una motivación a equipo y también que es una buena persona y que va a jugar para dar todo al equipo. Y se nadevam deka site ke sme podobri zajedno tako. Y creo que vamos a estar más mejor todos como un equipo. ¿Por cuánto firma? Tiene dos más uno. Dos temporadas más uno. Prorrogable. Marco. Pues si no tenéis más preguntas para Martín, pasamos la palabra a David. Bueno, buenos días a todos.
Bienvenido, Martín, a casa. Sí, encantados de tenerle aquí. Es verdad que es un jugador al que conozco en Skopje, en el Mundial Sub-19, cuando yo recalo allí. Y es un jugador al que yo reclamo para entrenar con la primera plantilla y encantado de hacerlo, ¿no? Jugador joven con muchísima proyección. Es verdad que es un jugador que tiene experiencia a nivel Champions, gran experiencia Liga Ceja, pero eso no significa que sea un jugador todavía predominante en ese tipo de competiciones, ¿no? Sino que es un jugador con grandísima proyección, con muchísimo talento, pero que viene a... Él sabe perfectamente a lo que viene, que es a ordenarse tácticamente, que quizá es lo que necesita, ¿no? para formalizar un juego perfecto. No va a ser fácil su adaptación, por supuesto. Él viene de un juego conocido, pero al final distinto en su esencia, con lo cual le va a costar, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador que va a ser importante para nosotros. Jugador muy ambicioso y competitivo, con un gran carácter, con un gran, yo creo que un espíritu de equipo muy, muy alto, un ganador. Y eso creo que es algo que ahora mismo enlaza perfectamente con la mentalidad del vestuario, ¿no? Que hemos tenido los últimos años. Yo estoy encantado de tenerlo. Es verdad que es un central que da registros muy distintos a lo que tenemos con Alejandro, ¿no? Y eso complementa muy bien la dirección del equipo. Y esperamos que sea capaz de asimilar, ¿no? Lo que nosotros queremos. Digamos que es un jugador que viene a suplir a Afonso, un jugador que era muy vertical, con capacidad de dirección, pero también gran capacidad de penetración, tiro media distancia, jugada. Es un jugador que necesita, ¿no? Asumir esa dirección y sobre todo necesita mejorar su decisión, pero va a aportar cosas al ataque del equipo que yo creo que no teníamos. Muy contento, le deseo la mejor de las suertes. Estoy seguro que por trabajo no va a ser, con lo cual vamos a ver si somos capaces todos de plasmar lo que tenemos en la cabeza para él y él de hacer lo que le ha traído a Valladolid. Yo creo que son jugadores que técnicamente están bien dotados, son jugadores que... es un poco el caso de Dime, ¿no? Hemos visto un jugador muy bien dotado técnicamente y él sabe que viene a formarse en algo que conoce y que ha jugado y que ha entrenado en Vardar con entrenadores españoles, pero que realmente no ha tenido la oportunidad de dirigirlo, ¿no? Con peso en su juego. Quiero decir, no ha sido capaz todavía de poder ordenar a Vardar 50 minutos de su juego. Es un jugador que ha salido a complementar juego, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Pero es un jugador que necesita coger ese peso, ese pozo y esa dirección. Lo tiene y aquí va a asumirlo con responsabilidad, ¿no? Y es un poco lo que buscamos. Pero son jugadores que sí, están formados y no hay que trabajar excesivamente la zona táctica con ellos, sino mucho más lo que es los detalles tácticos, ¿no? Y en esto tienen las orejas abiertas todo el tiempo porque lo viven. La cuestión es, ¿sufres 6 cambios en la plantilla? Sí. Evidentemente eso va a llevar un trabajo de pretemporada, cuando no también de temporada, en la hora de la verdad. ¿Cómo ves esa perspectiva? Bueno, claro, es la gran diferencia del año pasado. Nuestro punto de partida el año pasado era de un trabajo previo de 2 años. Si algo hicimos bien el año pasado, yo creo, es defender. Creo que el equipo dio un paso adelante en el aspecto defensivo muy, muy alto. Tuvimos momentos muy, muy buenos que nos dio oportunidad de correr, de contraatacar, de dejar guarismos muy bajos en huerta. Y esto realmente es lo que me preocupa porque esto es lo que hemos perdido. Hemos perdido nuestro centro defensivo, hemos perdido esa esencia de todo ese trabajo. Y ese trabajo hay que empezarlo de cero. Y no solo necesitamos hacerlo rápido, sino que necesitamos estar muy preparados en esa faceta en el minuto uno, en la jornada uno. Porque el calendario así nos lo dicta. Entonces, esta es la gran preocupación, ¿no? Que el equipo tiene que estar preparado defensivamente como estaba. Es muy difícil que lleguemos a ese nivel, por supuesto, en el minuto uno. Pero tiene que hacerlo pronto. Y esto realmente es lo que me preocupa. En ataque el equipo tiene muchos más registros. Es verdad que tenemos capacidad para jugar de distinta manera. Y el equipo tiene talento en ataque como para generar, ¿no? Peligro. Pero defensivamente estábamos tan bien armados y teníamos tantas armas defensivas que eso vamos a echarlo de menos, ¿no? Y tenemos que trabajar muy bien, muy rápido y con mucha voluntad desde el inicio para poder tenerlo lo antes posible. ¿Qué valoración haces de la primera semana? Pues la verdad, pues
varias cosas. La primera, que los chicos han trabajado, han venido físicamente muy, muy bien, a una altura de verdad envidiable, porque no hemos tenido que bajar ni un ápice el ritmo, sino al revés, han demandado casi más trabajo. Y contento de la intensidad, la voluntad y de que la seriedad, sobre todo, del equipo, ¿no? Cada año veo un equipo muchísimo más profesional, con ganas de hacer las cosas bien, con un ambiente de vestuario muy disciplinado. Joder, esto es muy de agradecer. Eso no significa que rápidamente se plasme en un rendimiento inmediato, ¿no? Pero sí que es verdad que la calidad del trabajo y la capacidad de trabajo del equipo es muy alta.